Me preguntaba usted por el calendario de estas reuniones y le podría decir incluso que la siguiente reunión será en su tierra, en La Rioja. Este calendario, sobre todo, se pacta y se trabaja a petición de las comunidades autónomas. Por eso me sorprende en algunos casos escuchar, como escuchábamos ahora mismo en esta Cámara, solicitud de reuniones bilaterales cuando formalmente ni tan siquiera se hicieron. Le doy ese calendario. La próxima reunión será con La Rioja. Después trabajamos también con el Gobierno de Aragón y en diciembre está previsiblemente más o menos los trabajos técnicos para celebrarlo en Navarra y estamos también avanzando bastante en las reuniones técnicas con Canarias y Galicia. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Senadora González García. Señora ministra, ¿está insinuando usted que las comunidades autónomas no quieren trabajar con el Gobierno de España? Porque yo esperaba, sinceramente, que hoy usted nos hubiera facilitado ese calendario completo de reuniones con todas y cada una de las comunidades autónomas. A usted, que tanto le gusta hablar de diálogo y de igualdad, y nos está demostrando que lo cierto es que poco lo practica. Mire, la Constitución española establece que todas defiende la igualdad de todas los españoles con independencia de su lugar de residencia. Y el Gobierno de España, al que usted representa, es el que mayor desigualdad está generando entre los españoles y entre los distintos territorios de nuestro país.